Estoy con Belén Taborda, una de las figuras en este partido. Hace un ratito decías nomás, esto no puede ser real, no puede ser real. ¿Cómo lo estás viviendo vos? No, la verdad es que increíble, o sea, no, nosotros no lo podemos creer porque es como que vivimos todos los partidos paso a paso y nunca sabemos qué podía llegar a pasar y vivir todo esto en esta cancha con este plantel después de ya no sé cuántos viajes, es una locura. Y por el otro lado, al finalizar el partido en los últimos minutos se te veía dar indicaciones a tus compañeras. Les gritabas, les decías, dejen de caminar, por favor, bajen, ayuden. Te tocó obviamente defender a todas las delanteras que tiene Guay Urquiza, que son varias, que hicieron varias rotaciones. ¿Cómo fueron esos últimos minutos del partido? No, o sea, antes que nada pedirles perdón por mi intensidad, porque la verdad que soy insoportable dentro de la cancha, pero sabía que el deseo de todas era ganarlo y sabía que a algunas quizá no le funcionaban las piernas, entonces había que meterle marcha al corazón y de ahí gritaba lo que podía. ¿Y qué les dijo Maxi Luján antes de que arrancara el partido? Nada, que juguemos tranquilas, que ya al llegar a esta instancia hicimos historia, así que jugar sin presión y disfrutando y nada más. Gaby, Lau, Belén los escucha por si quieren hacerle alguna pregunta. Hola Belén, felicitaciones y realmente ha sido histórico lo que están haciendo, ustedes lo viven como protagonistas. Y esto que marcaban, ¿no? De no ser un equipo de Buenos Aires, de Lamba como Central, que han tenido que viajar a lo largo de toda esta Copa, ¿no? Algo que tal vez para otros equipos puede llegar a ser un perjuicio, ustedes lo transformaron en un beneficio. ¿Eso también crees que va a poder llegar a impactarse, a notarse en los dos partidos de esta final? Sí, 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 porque nosotras, bueno, hola. Hola. antes que nada, o sea, nosotros jugamos con el corazón y jugamos por la camiseta, por el amor que le tenemos a Belgrano, a Córdoba y sabemos que los viajes no nos pueden perjudicar, es más, tienen que ser un impulso para darlo todo. ¿Qué tal, Belén? También un placer gigante saludarte. Muchísimas felicitaciones. Y lo remarcaban nuestras compañeras en la transmisión. Además, lo que se nota es el sentido de pertenencia que tienen. Y son conscientes, a su vez, que están representando a lo que es el espíritu justamente federal que tanto se pide, ¿no? Y que tanto se sueña justamente del fútbol femenino. Bueno, ustedes también van en representación no solo del Club Belgrano, sino de esa federalización del deporte en gran parte. Son conscientes de todo eso. La verdad, te soy sincera, no. No, pero bueno, está bueno saberlo y creo que tenemos que ya ser conscientes de que somos el que van a hacer el hincapié para que más equipos del interior metan su equipo en AFA. Eso es muy importante porque se nota que en el interior hay mucho material y mucho potencial. No sé si puedo hacer una preguntita. ¿Ustedes me autorizan desde ahí? ¿Belén me escucha? No, no te autorizo. No, porque no sé si será casualidad que Belén esté en esta nota, ¿no? Pero todo esto que venía remarcando Lau y que venimos diciendo, Belén es el claro ejemplo de una jugadora de Córdoba que tuvo que venir acá, a Guay Urquiza, a ganarse el lugar como jugadora y que hoy, estando su equipo de su ciudad en la primera división, pudo volver, ¿no? Repatriar un poco el fútbol que tiene Belén, volver a sus inicios y consagrarse, porque llegar a una final y todo lo hecho sin haber estado en la final también, Belén, ¿no? Te estás consagrando, o sea, viniste a hacer el laburo acá al revés y ahora podés volver a descansar y disfrutar allá. Sí, la verdad que sí. Yo me fui a Belgrano simplemente con el objetivo de disfrutar del fútbol, de disfrutar de mi casa, de jugar en mi club. Y hoy encontrarme acá en Villa Lynch, que fue mi casa por 3 años y un lugar importantísimo para mí, la verdad es que impensado, así que nada, lo estoy disfrutando mucho y lo valoro muchísimo también. Y precisamente, Belén, desde ese 2018... Bueno, me sumo yo con una pregunta. Ahora... Dale, dale, Delfi. No, que se empieza a rumorear de que van a abrir el Alberdi. Recordemos que el récord hoy que tiene el fútbol femenino argentino es un partido ahí en Córdoba con 28.000 hinchas de Belgrano. ¿Ustedes son conscientes de que quizá este sábado vuelvan a estar jugando una final frente a toda esa hinchada? Mira, seguramente no creo que sea en Alberdi porque están sembrando la cancha. Entonces mi pedido es que nos abran el Kempes para que vaya mucha más gente y que todos los cordobeses lo puedan disfrutar y que nos alienten sobre todo.
Belén, te decía esto, ¿no? Desde 2018 que tuviste tu debut ahí en primera, en Belgrano, todo el camino que recorriste, yéndote a jugar a Italia, jugando en Guay, también en Racing. ¿Qué tan importante es el partido que acabas de vivir para vos, para tu carrera personal? Y para mí es muy importante porque la realidad es que le tengo muchísimo respeto a este club y jamás pensé gritar un gol en esta cancha y festejar de la manera que lo festejé. Porque repito, fue una etapa muy importante para mí en donde aprendí todo en su momento con Germán, después con Totti. Así que nada, creo que es el partido más importante de mi carrera hasta ahora. Gracias, Belén. Delphi, queda la última para vos. Un mensaje para las hinchas y los hinchas de Córdoba. Nada, los esperamos el sábado y vayan todos, por favor, que necesitamos el aliento de todo Córdoba. Sea o no sea de Belgrano, anda a la cancha a alentarnos. Está muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.